Ana Francisca Blanch Piqueras, directora de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana. Na Sílvia Ortega, cap del Servei Territorial d'Educació de València. En Vicent Guimerà, director del Palau de la Música i Congressos de València. En Joan Cerveró, director adjunt de Música de l'Institut Valencià de Cultura. Maria Dolores Tomàs, directora del Conservatori Superior de Música de València i membres del seu equip directiu. En Roberto Loras, director de l'Acadèmia de la Música Valenciana. Personalitats assistents, professorat del centre, alumnat del nostre conservatori, AMPA, mares, pares, benvinguts a totes i tots. Ens hem reunit avui de nou per a celebrar l'acte de cloenda del present curs acadèmic 2023-2024. Com us he avançat en la presentació, ens acompanya avui, ací, en la taula presidencial, una amiga que ha estat molts cursos al capdavant d'un centre germà, com és el Conservatori Professional de Música de Torrent, i avui està al cap de la prestigiosa institució que governa els ensenyaments artístics superiors, Fanny Blanch, qui ens farà la lliçó de cloenda del curs, i completa la mesa el vicedirector del Conservatori, Josep Vicent Xiner Reus. Té la paraula el vicedirector perquè doni lectura a la memòria d'activitats del present curs. Moltes gràcies. El present curs acadèmic s'ha caracteritzat per la consolidació i multiplicació de la nostra activitat acadèmica i cultural al nostre centre, així com la creació de noves activitats de segell propi. No podem fer així una memòria completa per raons d'extensió, però sí que farem un repàs general a tot allò més rellevant que hem realitzat. Junt a l'alt número d'audicions d'aula i de departament, que en total superen de llarg les 250 audicions, el centre ha continuat oferint a la comunitat educativa una considerable activitat cultural al llarg de tot el curs. El present curs ha estat articulat d'una banda per la nova edició del ja consolidat Festival Educatiu Fent So Jove, del qual estem celebrant la seva cinquena edició, al qual una gran quantitat de professionals ens han mostrat una varietat de propostes musicals dels últims segles, fins i tot nombroses estrenes de composicions realitzades tant per professorat, com també per l'alumnat del centre. Per altra banda, el nostre projecte d'innovació educativa i transferència ACORD, Acció Col·laborativa i Recerca Docent, titulat Vibrant en Harmonia, ens ha acompanyat al llarg de tot el curs amb un gran nombre de propostes, com ha sigut la Setmana Vibrant de conferències, realitzada la primera setmana del mes de gener, amb un total de 10 conferències, i molts variats tallers i ponències de diferents experts en la matèria de neuroeducació i psicologia positiva. Junt a aquests dos cicles, hem gaudit de festivals com el celebrat per a commemorar la festivitat de Santa Cecília, o aquell amb tota l'activitat nadalenca que es va dur per molts indrets de la nostra ciutat i per part de la comunitat. Tanmateix, hem rebut artistes internacionals que han complementat la nostra vida acadèmica i artística i que els hem rebut la visita d'artistes de primer nivell gràcies al mecenatge, com per exemple de la Fundació Goethe, que hem pogut acollir a l'ensemble Tan Murriata d'Alemanya. Hem gaudit també de les classes magistrals d'Abraham Cupeiro, amb instruments de vent metall, de Jerome Stover, David Earl, tuba, David Moreno, bombardí, Pietro Genova, violí, etc. Junt a estos també hem rebut figures del panorama nacional com Ofèlia Sala, cant, Maria Rubio, trompa, i Josep Burguera, tuba. Pel que refereix als premiats, el curs començà amb el guardó d'una alumna del centre, Sara Nagore Insa, alumna de piano amb el Premi Professional en la fase autonòmica. I no sols ella ha estat premiada, la nòmina d'alumnat premiat a diferents concursos de tota la geografia nacional és extensíssima. De tots ells teniu la informació a la nostra web. Però la nostra vida cultural no es queda al nostre aulari. Hem dut la nostra activitat per molts indrets de la ciutat, a la plaça de l'Ajuntament, Església de Sant Esteve, Palau de la Música, Palau de les Arts, Hostal de Morella, Direcció Territorial de València, Palau de la Generalitat, Palau del Marquès de Dosaigües, Palau de Raga, Seu de la SGAE a València,
el Jardí Botànic Paranimf de la Universitat Politècnica de València i també altres espais de la comunitat com a la Fundació Baleària Adenia. Tanmateix, el nostre alumnat ha fet viatges culturals intercanvis. El conjunt de cordes d'ensenyances elementals va realitzar un viatge a Segòvia. L'aula de tuba ha visitat el Conservatori de Meliana, el Departament de Cant, el Conservatori de Barcelona, mentre que l'aula de fagot ha visitat Carcaixent. Igualment, hem rebut alumnat de nombroses especialitats d'altres centres en variats intercanvis, com els que s'han fet amb les especialitats de piano, fagot, orquestra, banda, i podríem no acabar de citar-los a tots. Podríem no parar, perquè encara ens faltaria per citar la nombrosa activitat realitzada, com l'escenificació en esta mateixa sala de l'òpera Dido i Eneas, el conte musical Pere i el Llop, l'assistència a teatres, a concerts, les conferències realitzades, jornades, Erasmus Plus, i tanta activitat que no podrem enumerar per raons de temps. En resum, que des de la direcció del centre traslladem el nostre més sincer agraïment i felicitació al professorat perquè amb la seva vocació i la seva tasca docent estan aconseguint aquests excel·lents resultats. I la nostra felicitació a l'alumnat i les seues famílies. Som conscients que tots ells i, o tots ells i les nostres alumnes que compaginen els seus estudis de música amb el col·legi, institut o la universitat són un exemple de perseverança, d'esforç, disciplina i il·lusió. Enhorabona a tots, moltes gràcies i bona vesprada. Gràcies, Josep Vicent. Tot seguit té la paraula na Francisca Blanch Piqueras, directora de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per realitzar la seva intervenció de cloenda del curs. Director del Conservatorio Profesional de Música de València, Andrés Simeó, personalidades que han sido nombradas por el director, equipo directivo, miembros del AMPA, profesorado, alumnado, familias, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, como no, quiero agradecer al director de este centro, Andrés Simeó, la invitación para que hoy esté con todos ustedes en un día tan importante para este conservatorio como es la clausura de un curso que como bien ha dicho el vicedirector, ha tenido mucha actividad, ha sido desde luego densa la actividad y que nos complace a todos haber escuchado. Muchas gracias. Soy, como ha dicho el director, la directora del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana, que es un organismo dependiente de la Consellería de Educación, que se crea mediante la Ley 8/2007 de 2 de marzo de la Comunidad Valenciana, en la que se integran orgánica y funcionalmente 13 centros educativos en los que se imparten estudios de grado en enseñanzas artísticas superiores, que es nivel 2 meses, y de máster en enseñanzas artísticas nivel 3 de meses. Estos 13 centros son 3 conservatorios superiores de música, 2 conservatorios superiores de danza, 1 escuela superior de arte dramático, 2 escuelas superiores de artes plásticas, cerámica concretamente, y 5 escuelas superiores de diseño que están distribuidos por toda la Comunidad Valenciana. La creación del ISEAC supuso una apuesta del Gobierno valenciano de gran calado y magnitud. Y desde luego todo tiene un motivo, por supuesto. En este caso es muy evidente y es que la música en la Comunidad Valenciana es de vital importancia. Gracias a los recursos destinados y al esfuerzo de la comunidad educativa, las enseñanzas superiores de música, en particular, gozan de un lugar adecuado para la formación de los futuros profesionales y la implantación de proyectos educativos relacionados con las artes que mejoran, sin duda, nuestra sociedad en su conjunto. De todos es conocido que la Comunidad Valenciana es una tierra de músicos que históricamente aporta talento musical al resto de España, de Europa y al mundo en general. Forma parte de nuestro ADN y vertebra nuestro territorio, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Se trata, pues, de un auténtico caso de éxito. Un caso de éxito que empieza en un centro como el Conservatorio Profesional de Música de Valencia, ya que nos encontramos en la cuna de la enseñanza musical por excelencia. He de contaros que yo también soy músico,
que mis comienzos en un conservatorio están en esta institución. Yo también he sido alumna del Conservatorio de Música de Valencia. No en este edificio, pero sí en el de San Esteban. Acudíamos cada semana, confluíamos de muchos pueblos y ya sea oficialmente o mediante exámenes libres, este conservatorio forma parte de la memoria de todos los músicos de mi generación. Así que hoy se me agolpan muchos, muchos recuerdos de juventud. Hoy es un día muy importante para una comunidad educativa que ve cumplidos sus objetivos, sus proyectos, sus propósitos después de un curso escolar repleto de momentos de estrés, de tensión, de fatiga. En un día como el de hoy, un equipo directivo ha trabajado con implicación y con dedicación, ve cómo esto se convierte en una gran satisfacción. El objetivo está cumplido. Y no es otro que haber posibilitado que jóvenes con aspiraciones y amor a la música puedan alcanzar su sueño. Por todo ello, mis primeras palabras de felicitación y enhorabuena son para el director de este centro, Andrés Simeó, y su equipo directivo. También, como no, quiero felicitar al profesorado, que supone el elemento primordial para alcanzar el éxito en la educación. El profesorado de este conservatorio es un colectivo de referencia en el mundo de la música, que goza de competencias y habilidades para que este centro sea demandado por gran parte de los estudiantes que quieren cursar las enseñanzas profesionales de música. Enhorabuena, pues, al profesorado del Conservatorio Profesional de Música de Valencia. Y hablaba de alcanzar un sueño. Desde luego, algunas personas alimentan su sueño con optimismo y esperanza, otras se sientan a esperar que algún día puedan alcanzarlos y otras luchan y se esfuerzan para hacer esos sueños realidad. Sin duda, para alcanzar un sueño se necesita tener mucha predisposición para conseguirlo. No importa lo que tardemos, lo difícil que resulte o cuánto se nos exija cada día para avanzar un poco. Cuando tenemos un sueño o una necesidad interna por alcanzar una meta, tenemos que iniciar un proceso mental enfocado a crear y materializar ese sueño en nuestra mente. Y así, al poder visualizarlo, la motivación por lograrlo se vuelve más grande que cualquier cosa. Por eso, podemos afirmar que es fácil alcanzar un sueño, si tenemos, desde luego, la firme decisión de esforzarnos para conseguirlo. Voy a contaros una historia para todos aquellos que somos soñadores empedernidos. Y es la siguiente. Había una vez un niño que iba a la playa muchas mañanas y recogía las estrellas de mar que habían quedado sobre la arena y las volvía a meter dentro del agua. Un día un hombre se le acercó y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y el niño le contestó, estoy recogiendo las estrellas de mar que han quedado atrapadas en la playa y las vuelvo a meter en el agua antes de que el sol las queme y se mueran. El hombre le contestó, ¿pero no ves lo grande que es la playa? Hay millones de estrellas de mar en la arena. ¿No te das cuenta que lo que estás haciendo no sirve de nada? El niño cogió otra estrella y la echó al mar, mirando a los ojos al hombre y diciéndole, ahora pregúntale a esta estrella de mar si lo que acabo de hacer no sirve de nada. Desde ese día el hombre volvió a la playa todas las mañanas para ayudar al niño a salvar estrellas. Este niño de la historia dio el paso más importante que marca la diferencia, creer, actuar y dar ejemplo. Salvó a todas las estrellas que pudo porque ese era su sueño y lo consiguió a pesar de la crítica y la oposición. La vida nos motiva a que soñemos en grande y podamos conseguir los deseos aunque los veamos inmensos. No os podéis quedar pensando y esperando que un día ocurra algo. Y nos podemos preguntar, ¿cómo podemos alcanzar los sueños que tenemos en la vida? Pues desde luego, no esperando a una hada madrina. Tenemos que ser firmes en la actitud, pacientes, no podemos pretender que todo llegue enseguida. Tenemos que aprender a esperar el momento exacto, no ser esclavos del pasado ni de momentos tristes. Lo que ha pasado, pasado está. Contemplar la meta y pensar que no es nada difícil alcanzarla. No nos tenemos que detener en aquello que no hemos hecho bien, centrarnos en lo que hemos hecho mejor. No sufrir por lo que tiene que venir, sino recordar que cada día tiene su propio interés. Y sobre todo, con alegría, que sea contagiosa y que sirva para combatir la tristeza de los demás. Y estas palabras van dedicadas a nuestros hijos, a los alumnos, que llevan toda una vida compaginando los estudios musicales y los obligatorios. Porque detrás de la música hay algo más que esa visión idílica, bohemia, festiva que muchos conocen, y es sacrificio, entrenamiento, repeticiones, horas y horas de estudio.
Y desde luego de estas capacidades extraordinarias los músicos sabemos mucho. Así que esas competencias adquiridas son las que vamos y van a necesitar estos alumnos para afrontar la aventura de su vida. No tenemos recetas claras, pero los jóvenes demuestran día a día que no quieren ser espectadores pasivos. La música puede ser el motor y seguro que va a proporcionarles muchas oportunidades. Y como dijo Paulo Coelho, cuando buscamos el tesoro, nos damos cuenta de que el camino es el propio tesoro. Felicidades por el curso 23-24 y enhorabuena. Muchas gracias a todos. Moltes gràcies, Fanny. En primer lloc, voldria agrair-te la predisposició que ens has mostrat a l'hora d'acceptar la nostra invitació a presidir en aquest modest acte que dona oficialitat a la fi del curs acadèmic. I és que en tan sols unes setmanes finalitzarà aquest curs en el qual hem pogut gaudir d'una immillorable vida acadèmica i cultural. El nostre aulari, les nostres dos seus, edificis emblemàtics de la ciutat com el Palau de la Música, al que hem tornat després de la seva reforma, carrers i places i fins i tot el Parc de Capçalera, en uns dies han gaudit o gaudiran de la nostra vasta activitat cultural. Les relacions amb l'autoritat acadèmica han estat també immillorables, com també ho estan les sinergies amb altres institucions educatives de la ciutat i província i amb institucions socials del barri, com també esperem que ho siguin les relacions amb l'ISEAC, que tu dirigeixes, ens que organitza els ensenyaments finals d'una bona part del nostre alumnat que el nostre alumnat aspira a cursar en un futur. No dubtes que posarem tot el possible de la nostra part. Aquest curs ha estat el segon en què hem estat presents mitjançant projectes d'Erasmus per centres aliens a la nostra geografia. Permeteu-me, per això, agrair des d'ací a les persones que ho han fet possible. Aquest curs, alumnat nostre i també egressat, han estat convidats per a interpretar a events de gran afluència de públic al Palau de la Música, Palau de les Arts, Auditori de la Universitat de València i molt prompte també ho farem a la Ciutat Administrativa 9 d'octubre, així com a la Fira de Mostres, sempre donant el punt de qualitat musical a importants actes. No us podeu imaginar com d'orgullosos ens sentim per aquest fet. No cal insistir en que, com s'ha vist, les activitats realitzades per la nostra comunitat educativa són inabastables, però és que ens ompli d'orgull comprovar com alumnat i professorat han pogut demostrar les seues qualitats en gran varietat de mostres. Eixe és el nostre objectiu, el de la formació de tots i totes vosaltres. Finalment, em dirigiré a la nostra convidada, estimada Fanny. Avui has pogut conèixer la varietat de la nostra oferta educativa i cultural. Espero i desitge que pugues emportar-te també tota la nostra gratitud per la teua presència i per les teues paraules. En nom de les persones que formem l'equip de direcció del centre, et felicite per la teua llarga trajectòria docent i directiva i et desitge una trajectòria molt més llarga i fructífera si és que això és possible. Per part nostra, posarem tota la complicitat i col·laboració que es necessite. Moltes gràcies per correspondre la nostra invitació a la presència en aquest acte. No voldria estendre'm més sense desitjar a totes i tots un molt bon final de curs, així com unes molt merescudes vacances. Així doncs, declare clausurat oficialment el curs acadèmic 2023-2024. De seguida, tan prompte com es puga preparar l'escenari, continuarà aquest acte amb un concert a càrrec d'alumnes del centre. Moltes gràcies per la seva assistència.
Debería llegar a su destino en 94 compases. Gire a la izquierda hacia la Avenida de las Violas. Gire ahora hacia la calle Violonchelo. Continúe por el carril izquierdo e inicie, poco a poco, un crescendo. Continúe recto ahora en re mayor. Gire a la derecha hacia el Bulevar de los Contrabajos. En la siguiente entrada, toque fuerte.
en dos compases, tome el segundo final. Tome el segundo final. Tráfico intenso frente a nosotros. Prepárese para disminuir la velocidad. Rumbo al sur en la tonalidad de Do mayor. Recalculando. De un giro de 180 grados. Únanse y toquen unísono. Ahora toquen pizzicato. Levántense y toquen, por favor. Permanezcan sobre un pie. Canten su parte. Pensándolo mejor, no canten más, por favor. Siéntense y toquen legato durante 4 compases. Utilicen la siguiente salida para tomar la coda. Ha llegado a su destino. ¡Feliz! ¡Felicidades! ¡Congratulations y enhorabuena!